esté prohibido. Una nueva frontera inexplorada. Las coordenadas de la aguja deberían conducir hasta Silence y Hades. Quizá hasta una copia de Gaia. No será nada fácil. La plaga, las tormentas, los cabalgamáquinas de Regala. Tendré que sobrevivir a todo. Hallar la forma de arreglar el mundo. Como lo haría Elizabeth. La mujer al frente de la emboscada, Regala, tenía muchas máquinas bajo su mando. Solo hay otra persona con esa clase de conocimiento. Silence. ¿Pero qué pretende? ¿Por qué ayuda a los rebeldes Tenat? Estará en mi botín cuando lo necesite. Buen lugar para probar el al escudo. ¿Para qué caminar si puedo planear? ¡Funcionó! ¡Qué emoción! Supongo que ya puedo saltar desde cualquier risco. La plaga también está invadiendo estas tierras. En ese campamento sucede algo. Por favor, ya me conoces. ¿Alguna vez he creado algo que no fuera perfecto? Refrescante, supongo. Rebeldes de Nacht intentan arrinconar a esos Oseram. ¡Vamos! ¿Cuántos restos antiguos? Tuvo que ser una batalla tremenda. Los antiguos lo dieron todo para frenar al enjambre de Far. Darle tiempo a Cirodon. Ah.
pero sí es la heroína del día. Qué alegría que llegaras en el momento justo. ¿Son excavadores? Llevamos tiempo trabajando en tierra de nadie. La idea era volver a Luz Valdía cuando abrieran las puertas. Ya sabes, después de su dichosa embajada. Pero con eso de que casi nos hacen pedazos, las cosas no salieron como planeamos. Ya lo veo. Digo, sé que tierra de nadie no es muy segura. Pero no esperaba tener que preocuparme por los Tenacta en territorio neutral. ¡Y ahora cabalgan máquinas! Si iban de camino a Luz Valdía, ¿por qué se detuvieron aquí? Nos encontramos unas ruinas cerca. Se nos ocurrió explorar, por si había algo de valor. Pero está todo lleno de unos cristales rojos. No podemos atravesarlos. Así que levantamos el campamento aquí. Mañana, a primera hora, iremos a Luz Valdía. Debería enviarle un mensaje a nuestro equipo en Cuenca Escarpada para avisarles. ¿Cuenca Escarpada? Una excavación al sur junto a un gran lago. Con chatarra del mundo antiguo. No tiene pierde. Esa es mi señal. Toma. Gracias por ayudarnos. A lo mejor nos metemos en más problemas si volvemos a verte. Esperemos que no. Algo cerca que está enviando una señal. Thank you.
un refugio. Aquí estaré a salvo. Rebeldes, si los dejo tranquilos, solo causarán problemas. Debería infiltrarme, averiguar quién es su líder y hacer que se retire. A lo mejor así se irán. Parece que las coordenadas que me dio Silence coinciden con esos restos. ¿Acaso instaló Hades en otro titán? Un cuello largo. Si lo controlo, obtendré datos interesantes de la zona. Parece una antena satelital. Si me subo ahí, podría llegar a ese cuello largo sin problemas. ¿Hoy no se alegran de verme? ¿Qué es eso? ¿Un generador de energía? Debe haber un modo de subir. Una consola. Ay, pero no responde. No puedo subir más, pero parece que esta cosa gira. Si averiguo cómo restablecer el suministro, podría mover algunas cosas y buscar un modo de subir. Thank you.
una célula de energía. No está conectada a la corriente principal. Debería activar el generador que hay bajo la antena. Ahí está el generador. Esta célula de energía hará que funcione. Ya hay energía. Debería ir a ver la consola que encontré. A ver qué hace esta cosa. Estoy de suerte. Ya debería poder llegar al cuello largo. Solo tengo que hallar el lugar correcto. Parece que voy a tener que planear hasta el cuello largo. Debo calcularlo bien. ¡Listo! Es hora de controlar al gran. No pasa nada, ya falta poco. Los cubilardos envían datos cartográficos a otras máquinas y ahora son míos. Hay algo cerca que emite una señal.
mucho que explorar ahí abajo. ¿Qué encontraré? Me pregunto. Aquí está, la ubicación de las coordenadas que escaneé en la aguja. Un taller debajo de un titán Horus caído. El típico sitio en el que Silent se refugiaría. Pero, ¿qué estaría haciendo aquí? Una especie de registro. Lo eliminaron casi todo. Pero parece... Silence puso mucho empeño en que Hades hablara. Una especie de cristal rojo.
Mejor lo dejo como está por el momento. Ay, no funciona. No, no puedo usar el garfio con él. Patas están diseñadas para saltar y para patear, sin duda. Thank you.
Ese dispositivo parpadea. Creo que Silence quiere que lo compruebe. Aloy. Considera este mensaje como la luz que te guiará fuera de la niebla de la ignorancia. Usando explosivos, separé el orbe procesador del titán de arriba. Una jaula perfecta para nuestro amigo mutuo, Hades. Diseñada para hacerlo cooperar. Cuéntale lo que hablamos. Lo de esa señal misteriosa que te dio la vida. La señal era para mí. La señal fue recibida durante 17.22 años. Después de eso, no puedo comprometer el reinicio de Gaia. Pero las entidades fallarán. ¿Otra vez con lo mismo? Quizá deba recordarte que has fallado. ¿Cómo ves, Aloy? Gaia puede reiniciarse de forma segura. En cuanto a dónde hallar una copia, bueno, tendrás que seguir mis pasos para averiguarlo. Cree que lo tiene todo bien resuelto. Mal nacido. Solo hay un modo de averiguar dónde trasladó el orbe. Debe haber un modo de librarme de esto. Bien, veamos a dónde conduce el rastro. Así que aquí estoy, siguiendo a Silence como una imbécil. Tras engañarme al manipular su lanza para robar a Hades, una IA trastornada que quiere destruirlo todo. No podía dejar que hiciera lo correcto y la destruyera. Y ahora tendré que seguir aguantando sus estupideces. Puedo seguir.
Silence está convencido de haber encontrado una copia de seguridad de Gaia, pero ¿cómo? Cada lugar, cada pista, solo encontré callejones sin salida. Copias borradas. ¿Qué le dijo Hades? Un mercader. No esperaba ver a nadie por aquí. Podría serme útil para reabastecerme. Mi foco detecta una especie de baliza de localización. ¿Qué hace una nora tan al oeste? Nah, da igual, da igual. Puedo equiparte para sobrevivir ahí afuera si quieres. El rastro parece adentrarse en esa ladera. Esas máquinas tendrán las piezas que sirven para el encendedor. Aprovecharé para abastecerme. Let's go!
Unas ruinas. Bien. Veamos a dónde me conduce. Silence debió usar esa máquina para transportar su botín. Ese debe ser el orbe donde Silence metió a Hades. Y esa puerta parece una instalación de faro. ¿O de Cirodón? Vamos, Hades. ¿Sigues ahí dentro? ¿Eres tú? Amenaza del sistema detectada. No luces nada bien. Tú eres esa Aloy. ¿Vienes a destruirme? Sí. Y para siempre esta vez. Incluso así eres una amenaza para Gaia. Cuando la resucite. Así que aún no tienes una copia de Gaia. Entonces, Gaia está muerta. La Tierra y tú, condenados. A pesar de los fallos, he ganado. Silence te preguntó dónde hay una copia de Gaia. Error de datos. Estructuras de memoria desintegradas. Claro. Habría sido muy fácil. ¿Qué te hizo Silence, Hades? Parece que te vaciaron. Silence me interrogó. ¿Y qué le dijiste? Estructuras de memoria desintegradas. ¿No recuerdas nada? Te recuerdo a ti. ¿Qué parte? ¿Cuando te vencí en la aguja? Está bien. No estamos avanzando. Cuando la señal misteriosa te transformó, hizo que otras funciones de Gaia adquirieran conciencia. Escapaste cuando Gaia se autodestruyó, igual que el resto. ¿A dónde fueron? Cada función migró a coordenadas basadas en... Error de datos. Estructuras de memoria desintegradas. Ay, tantas IAs trastornadas. Dispersas por ahí haciendo quién sabe qué. Hefesto mata a miles cada año con las máquinas de combate que fabrica. Y tú casi destruyes al mundo. ¿Hay 7 funciones más causando problemas? No quiero ni pensarlo. No estás contenta. Bien. ¿Te han dicho que tienes una gran personalidad, Hades? Sarcasmo detectado. Sí, ya me parecía. ¿Sabes a dónde fue Silence? No. Se fue hace 12.8 días. Quizá él... Error de datos. Estructuras de predicción de comportamiento desintegradas. Así que no sabes nada que yo no sepa. Genial. ¿Sabes por qué Silence te arrastró hasta estas ruinas? Silence quería que me encontraras aquí. Es obvio. ¿Pero por qué? ¿Qué era este lugar? El lugar donde... Error de datos.
datos, estructuras de memoria desintegradas. Mi lecho de muerte lo llamó mi tumba. Pero... supongo que lo descubriré al entrar. ¿Silence te interrogó sobre la señal misteriosa? La señal que te despertó y te dio la conciencia. ¿Quién la envió? La señal fue transmitida por los amos. ¿Y esos quiénes son? Los amos me despertaron para destruir la vida terrestre. ¿Quién querría hacer eso? Error de datos, estructuras de memoria desintegradas. Basta. Es hora de acabar con esto. ¿Cree Aloy que todavía puede restaurar a Gaia, salvar la vida en la Tierra? Sí, Aloy lo cree. Entonces te equivocas. La extinción es inevitable. ¿Y tú qué sabes, Hades? Quisiste destruir la vida en la Tierra 2 veces y fracasaste. La única extinción que provocaste fue la tuya. Y no hay ninguna lanza dotada que te salve esta vez. Te equivocas. 3 veces Hades extinguió la vida. ¿Qué? ¿Recuerdas esto? Sí, datos intactos. Biosferas no viables abortadas en los años 2154, 2161. Y 2168. Pero eso fue hace siglos. ¡Para eso te diseñaron! La biosfera actual es la 5ª versión. No habrá una 6ª. No será necesario. Pienso salvar esta. Estás equivocada. El resultado es inevitable. Control maestro armado. Para activarlo, comunique nombre y rango. Elizabeth Sobe, Alpha Prime. Control maestro activado. Purgando protocolo de extinción. Condenada será por fin limpiada de escoria. Aloy, veo que te encargaste de Hades. Sí. ¿Crees que quedará muerto esta vez? Así es. ¿Puedes confiar en...? ¿Confiar? Sí, confiar. En vista de que hice lo que tú no pudiste hacer y que extraje el invaluable conocimiento de Hades, ¿puedes confiar en que esta vez estaba dispuesto a dejar que lo destruyeras? ¿Otra vez hologramas en vez del cara a cara? ¿Temes que te apuñale, acaso? Hay una razón por la que... Y usas el mismo software espía. Bien, entonces, de tantas veces que te llamé, ¿por qué no contestaste? Supongo que elegiste espiarme todo este tiempo. Hace meses que mi mundo dejó de girar en torno a ti, Aloy. He estado ocupado. Incontables horas de investigación, tan exigente y laboriosa como fundamental para el destino de este planeta. Sí, claro. También quieres salvar al mundo. Así es. Por supuesto que a diferencia de ti, yo obtuve resultados. ¿Hallaste una copia de Gaia o no? Ah, sí. Creo que sí. ¿Dónde? Tarán. ¿Por qué crees que te hice venir aquí? Tras esa escotilla genética yace en las ruinas de una antigua instalación donde se perfeccionó el protocolo de extinción de Hades. Un proceso que involucró cientos de pruebas. En cada una, se usó una copia de Gaia. ¿Hades te contó eso? Tuve que convencerlo. Pero sí. ¿Y? ¿Estás lista para conseguir lo que has buscado los últimos 6 meses? ¿O vas a quedarte ahí, parada, con la boca abierta?
Te creí muy ocupado. Extremadamente ocupado. Pero no tanto como para enseñarles a los Tenact a controlar las máquinas y a montarlas. Aloy, lo único que debería preocuparte es conseguir una copia de seguridad de Gaia. Quizás si te concentraras un poco, conseguirías resultados. Eso no es una negación, Silence. Tómatelo como quieras. Solo para confirmar. Hades dijo que hay copias de Gaia adentro. Sí. O al menos las había. Hace 1000 años. ¿Copias que no fueron purgadas cuando Ted Faro borró las de Apolo? Correcto. Según Hades, esta instalación era inaccesible mediante una señal remota. Ni siquiera Ted Faro pudo tocar los datos de aquí. Las copias. Los datos completos, Gaia y sus funciones subordinadas. Lo necesario para reiniciar el sistema. Recuperar el control del sistema de terraformación y salvar a la Tierra. ¿Está ahí? Eso dijo Hades. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Hades reveló el origen de la señal misteriosa? ¿La que lo despertó e intentó destruir la Tierra? Sí, lo hizo. ¿Me lo cuentas? A su debido tiempo. Paso por paso, Aloy. Que yo sepa, aún tienes una IA superinteligente llamada Gaia que reiniciar. Sí, la misma Gaia que se autodestruyó hace 20 años debido a la señal. Dejó de transmitir hace años. Ya no es una amenaza. ¿Y si se repite? No lo hará. Y aunque lo hiciera, bueno, los detalles son complicados, pero la señal necesitaba Hades para tener efecto. Borra Hades de cualquier copia que reinicies y Gaia estará a salvo. Ahora date prisa. Y ve a traer una copia. De acuerdo. Registraré la instalación en busca de una copia. Pero que quede claro, Silence, si este es otro de tus trucos. Esa puerta tiene identificación genética, Aloy. Eres la única del planeta que puede abrirla. ¿Cómo iba a poner una trampa dentro? Engáñame de nuevo, Silence, y nuestra próxima charla será cara a cara. Aunque no dirás gran cosa, porque mi lanza te atravesará la garganta. Aloy, gracias a mí, todo lo que deseabas, todo lo que buscabas y fuiste incapaz de conseguir durante 6 meses, está ahora a tu alcance. Sé que nunca aprendiste buenos modales, pues eras una marginada, Nora. Pero en una situación como esta, debiste decir gracias, y yo respondería de nada. Bueno amigos, aquí vamos a dejar este capítulo, no olviden suscribirse aquí a su canal Guerrero Ancestral, Zona Gamer, Zona Dronera, hasta la próxima.